Con la llegada del verano acaban los cursos académicos, empiezan las graduaciones y también los proyectos de futuro. Sobre estos proyectos hemos preguntado al alumnado de enfermería que ha terminado el grado en 3 facultades diferentes. Este es uno de los temas que tenemos preparados para esta semana. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. Arranca una nueva legislatura. Esta semana hemos asistido al pleno de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. En los próximos días se darán a conocer los consellers. En el Hospital La Fe de Valencia, Comisiones Obreras ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por no haber cambiado el lugar y la forma en que se manipulan los fármacos biopeligrosos. Y todo tras haber realizado varias peticiones a gerencia del departamento. El 24 de junio llegaban a su fin las hogueras de San Juan, la principal fiesta de Alicante en la que enfermería también está muy presente, no solo velando por el cuidado de los cientos de ciudadanos que acuden, sino también desde dentro, entre las damas. La primera promoción del grado en enfermería de la Universitat Jaume I de Castellón cuenta con 52 nuevas profesionales. Enfermeras que tras 4 años de estudio y de esfuerzo tienen ya la mirada puesta en las amplias opciones laborales y también académicas que ofrece la profesión. El futuro está difícil, pero no puede seguir siendo difícil mucho tiempo más. De estos 4 años me llevo el principal recuerdo, que son las prácticas que hemos realizado en los hospitales o centros de atención primaria. Estamos súper orgullosos de Guillem perquè serà enfermer, que és el que volia i és el que ha aconseguit en esforç, clar que sí. Y orgullo también esbozan las enfermeras de la primera promoción al escuchar a sus compañeros en el acto de graduación. Ahora sí comienza una nueva etapa, un futuro en el que tendrán que trabajar duro para completar su currículo, donde ya aparece lo más importante, el título de graduados en enfermería. Enfermería es una de las titulaciones más numerosas en la Universidad Católica de Valencia. Más de 2.000 alumnos de diferentes titulaciones se graduaron en el campo del Valencia, en Mestalla. Una cita muy esperada tanto por el alumnado como por los familiares y también los amigos que llenaron este campo de fútbol. Ahora tienen frente a sí muchas opciones laborales y académicas. Entre los más de 2.000 futuros profesionales, muchos pertenecían al grado en enfermería. ¡Ya somos enfermeros! Un acto emotivo en el que cada uno de los ya profesionales graduados recibieron la beca de mano de sus profesores y todo con la banda sonora del grupo Efecto Mariposa. Tengo razones ya de sobra para andarme con historias. Me gustaría enfocarlo en cuanto laboralmente hacia UCI o si no por centro de salud. Quiero especializarme o en geriatría o en pediatría porque son las dos áreas que más me gustan. Ahora sí, cada uno podrá empezar a ejercer la profesión con la que tanto ha soñado y para la que han estudiado. La Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado este pasado fin de semana la graduación de su alumnado de enfermería en 2 facultades diferentes, la de Elche en Alicante y la de Moncada en Valencia. Un acto que sin duda marca un antes y un después en sus vidas. Ahora tendrán que decidirse por su futuro profesional. Caras emocionadas entre el público y no es para menos, después de 4 años de esfuerzos llega el momento culminante en una carrera universitaria, el de la graduación. Estamos también expectantes para ver qué va a suceder luego y cómo nos vamos a poder enfrentar a la vida laboral. Ha cambiado mucho la oferta asistencial, hay nuevas demandas y tienen que responder como profesionales. La que acaba de graduarse es la 9ª promoción de titulados en enfermería por la Universidad Cardenal Herrera de Elche, la 2ª después de que los estudios se adaptaran al Plan Bolonia y pasaran de diplomatura a grado. Han sido 4 duros años en los que esta nueva remesa de enfermeras se ha esforzado en formarse por una vocación, la enfermería. Intentar encontrar trabajo lo antes posible y a seguir con enfermería, que es lo que de verdad me gusta. Desde pequeña siempre he querido ser enfermera y tras 4 duros años de trabajo y de esmero,
por fin estoy aquí, ya soy enfermera. Sobre todo el alumno se lleva que el cuidado al paciente tiene que ser un cuidado integral, teniendo en cuenta no solamente el aspecto fisiológico, sino también el psicológico. A partir de ahora se abre un punto de inflexión en la carrera de todos estos jóvenes que aspiran a adentrarse en el mercado laboral. La difícil coyuntura económica hace que algunos se planteen salir al extranjero. Pues me gustaría trabajar aquí, pero como lo veo un poco difícil, seguramente me vaya fuera a trabajar. Nuevas enfermeras y nuevos profesionales que destacan por su vocación y servicio a la humanidad. Mientras el alumnado finaliza las clases, el curso político arranca. Esta semana se ha celebrado el pleno de investidura del nuevo presidente del Gobierno de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. Todavía es una incógnita quien ocupará cada consellería, pero Puig ha desgranado las líneas básicas de su gobierno también en materia sanitaria. El nuevo gobierno reformará la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero para reflotarlos. No per retallar-los. Auditarem totes les àrees de salut privatitzades per a conèixer els seus verdaders costos. Garantirem el compliment dels contractes amb absoluta transparència i rescatarem les concessions al final de les mateixes. S'acabarà la pràctica de manipular els pressupostos i amagar les factures. Comptarem des del primer moment en tots els professionals. Con el recién estrenado verano, Sanitat recuerda una serie de consejos para evitar el golpe de calor. El pasado verano se registraron 17 atenciones por este motivo en los centros hospitalarios de la comunidad. Con esta noticia iniciamos el bloque de breves. Los efectos del golpe de calor son deshidratación, insolación, cefalea, fatiga, calambres musculares, náuseas, taquicardia, ahogo y pérdida de consciencia. Puede llegar incluso al coma y la muerte. Es importante beber agua frecuentemente, refrescarnos, protegernos del sol y evitar actividades intensas en las horas más calurosas del día. Especial cuidado se debe tener con los niños, personas mayores y enfermos. El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado que en el recién estrenado hospital de Llíria no hay suficientes pijamas, toallas, sábanas ni batas para pacientes y profesionales. Un hecho que se ha denunciado en varias reuniones de la Junta de Personal. Según afirma SATSE, la dirección reconoce el problema y ha anunciado que contratará a una empresa privada para limpiar la ropa, pero todavía no se ha realizado la contratación. Un total de 103 extrabajadores de todas las categorías profesionales del Departamento de Salud Alicante Hospital General, incluidos de atención primaria y especializada, se jubilaron en 2014. A todos ellos se les ha rendido homenaje. El Centro de Salud Integral de Cullera, perteneciente al Departamento de Salud de La Ribera, ha recibido el Premio Nacional de Fotografía en el concurso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, con motivo de la celebración de la 16ª Semana Sin Humo. Cullera le da la espalda al tabaco es una obra de María Elena García, enfermera del Centro de Salud de este municipio. Con la llegada del verano empiezan también los festivales de música. Uno de los más consolidados es el Festival Internacional de Benicàssim, el FIB. Hasta esta localidad castellonense se desplazan miles de personas y aquí el cuidado de su salud también está en manos de la enfermería, entre otros profesionales. Sanitat ha dado a conocer el plan de refuerzo de vacaciones. En total se han abierto 36 consultorios de verano y para ello se contratarán 381 profesionales. También se reforzarán los centros abiertos durante todo el año. En concreto, se harán más de 2.280 contrataciones de enfermería, 75 de matronas, 638 de facultativos, 83 a fisioterapeutas, más de 1.700 a auxiliares de enfermería, 692 de auxiliares administrativos y 424 contratos de técnicos especialistas. Como viene siendo habitual, también se cerrarán camas para agrupar personal y pacientes. En concreto, está previsto el cierre del 18,4% de las camas de los principales hospitales de la Comunidad Valenciana. La sección sindical de Comisiones Obreras en el Departamento de Salud de la FE, Valencia, ha denunciado el peligro que supone manipular fármacos considerados biopeligrosos en las unidades donde se administran y no en las salas habilitadas en el servicio de farmacia. Este caso se remonta hace 5 años y actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía.
En 2010, todavía en el centro de Campanar, ya se advirtió a Gerencia y Sanitat que las enfermeras preparaban productos biopeligrosos en las mismas unidades de UCI y reanimación y no en las instalaciones del servicio de farmacia, como indica el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Unas instalaciones propias para producir este tipo de sustancias, lo que llamamos salas blancas, en funcionamiento desde ya hace más de un año, desde abril de 2014, lo que pasa que están funcionando solamente la mitad. La explicación que nos da es la falta de personal. Desde la dirección indican que todos los fármacos citostáticos, aquellos que se utilizan para el tratamiento de cáncer como terapia única o asociados a otras medidas, se preparan en las llamadas salas blancas. En estos momentos en el Hospital La Fe, todos los productos que se están utilizando para el tratamiento del cáncer, es decir, aquellos que además tienen una capacidad carcinogénica, se están elaborando en las áreas blancas. La mayor parte de hospitales, ese tipo de fármacos que no son precisamente para el tratamiento del cáncer, no se están fabricando en las áreas blancas. Comisiones Obreras recuerda que Inspección de Trabajo emitió 2 informes sobre el peligro de la exposición a estos productos. Las que van en viales y en ampollas. A la rotura de esas ampollas se puede crear un aerosol. Pese a todo, el hospital apunta que cuando se habla de los riesgos de este tipo de fármacos biopeligrosos, se refiere a los que se pueden producir en los pacientes a los que se indica su administración repetida a lo largo del tiempo. Para el sindicato, supone un peligro para la salud de las trabajadoras. Ahora os presentamos a Natividad, una paciente ostomizada que fue superando poco a poco la nueva situación con ayuda de su enfermera. Esta fue quien le recomendó un nuevo dispositivo creado por la firma Coloplast. Natividad ha contado su experiencia y su historia durante la presentación del producto. Alterna Comfort 3 piezas es el nombre de este sistema, un nuevo dispositivo que da respuesta a las demandas planteadas por las enfermeras que se presenta ante más de 200 profesionales de toda la comunidad valenciana. Al principio, pues desastre total, llorar y una no quería ni moverse. Poco a poco me voy adaptando a que tengo la ilostomía, utilizo una serie de productos y este último producto que estoy utilizando ahora y poniendo a prueba, la verdad que, bueno, superior. La enfermera fue la que me lo recomendó y la verdad que la mejor recomendación, increíble. Después de muchos años de trabajo hemos conseguido producir una serie de dispositivos que se adaptan perfectamente al estómago de los pacientes, que dan una seguridad extra, que le dan un confort total. Hacían falta nuevos productos para todos estos pacientes que sufren desgraciadamente los distintos tipos de cáncer de colon. Esta semana se ha celebrado San Juan, fiesta grande de Alicante. Entre las damas de este año hemos encontrado una enfermera. La hemos acompañado durante toda una jornada y también nos ha contado cómo su vocación, la enfermería, la acompaña durante los actos de hogueras. Se llama Laura Ponce y es una de las damas del FOC de las Hogueras de San Juan, un cargo al que llega después de 15 años dedicada a la fiesta, trabajando siempre desde su hoguera, la de Óscar Esplá. Yo creo que es el culmen de muchísimo esfuerzo, de trabajar por la fiesta, de implicarme con mi ciudad. Laura vive entregada a las hogueras en su condición de dama del FOC y de enfermera, una auténtica vocación que pone en práctica en cualquier acto. Principal, beber muchísimo, tomar azúcar, hacer todas las comidas del día y desde luego si es posible protegerse del sol. Esta enfermera se graduó hace un año y desde entonces ha conseguido trabajo haciendo suplencias en un hospital privado. Estamos atravesando momentos difíciles desde luego y somos una profesión que falta que nos valoren más. Su pasión por las hogueras ha arrastrado a sus compañeros del centro a la fiesta. Un orgullo que llevar a nuestra profesión a lo más alto, que se le reconozca, que la gente sepa que enfermería está ahí. Las hogueras de Alicante ponemos punto y final al repaso informativo de esta semana. Más noticias, como siempre, el próximo viernes. Os espero a la 1 de la tarde con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós.